Para seguir en esta parte introductoria, señores, no quiero meterme en el contenido que hemos traído sin antes destacar un gesto sumamente importante para mí, muy gratificante, satisfactorio, como fue el reconocimiento que nos hiciera el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en esta semana. El sindicato, encabezado en esta gestión por la buena amiga, tremenda colaboradora, una excelente dama, Joana Benoit, y no por la premiación y el reconocimiento, sino porque todo el que trabaja en este medio sabe el amor que es Joana Benoit, resolviendo cualquier problema cuando hay una dificultad con uno de los colegas, uno de los agrupados en el gremio. Joana es la primera que está llamando, está mandando mensajes, está haciendo las diligencias para que la clase esté bien representada a través de este gremio. Y de hecho vamos a compartir, señor director, algunas de las imágenes que nos hiciera el sindicato en esta semana. Ahí estamos con el señor Amaury Polanco, director del canal 29 Teleuniverso. Por eso decía que esto tiene doble significancia para nosotros, porque el gesto primero del reconocimiento y luego el esfuerzo y también la manifestación de apoyo que nos hace el señor Polanco con su presencia en un evento como este es demasiado para nosotros. Entonces, fuimos reconocidos junto a dos grandes profesionales del periodismo, Miguel Ponce y Adalgisa Hermoso, dos veteranos que honran la profesión del periodismo. Y se dijeron muchas cosas, pero muy especialmente de Ponce, creo que faltó decir ahí en la maestría que hizo excelentemente nuestro profesor y amigo, hermano Alberto José, que Miguel Ponce representa la honradez. Vamos a colocar la foto anterior, por favor, señor director, donde estamos ahí los tres reconocidos. Ahí el que ven el número 2 de izquierda a derecha es Miguel Ponce. Miguel Ponce, señores, que nos ha acompañado aquí como invitado en Sábado al Día, representa la honradez, la ética, la disciplina y la constancia en el ejercicio del periodismo. Una persona con una veteranía, pero además con una sapiencia, con un tacto para analizar los hechos noticiosos que ustedes no se imaginan. Y esto sencillamente en el caso de Ponce y de Adalgisa, ¿no? Pues viene a reiterar la clase de profesionales con los que contamos en el ejercicio de la comunicación y muy especialmente del periodismo. Así que gracias al sindicato, gracias a toda la directiva que aprobó el que nos reconocieran junto a esos dos grandes profesionales. Y bueno, vamos a seguir abogando porque las cosas sigan marchando de la forma correcta en la que vienen marchando en el caso de el sindicato y todos los gremios que agrupan a los periodistas y comunicadores, como es el Colegio de Periodistas, el Círculo de Locutores, todos los gremios. Así que gracias y felicidades a los demás ganadores. Destacar, claro que sí, que este reconocimiento no es solamente para Luis Manuel Flores. Este reconocimiento, señores, es para todo el equipo que trabaja en Teleuniverso, porque, de hecho, decía en la publicación que hice en mis redes sociales que gran parte de lo que justifica ese reconocimiento está amparado justamente en las facilidades y en las oportunidades que nos ha dado Teleuniverso Canal 29. Entonces, si no hubiésemos tenido esa oportunidad, quizás demoraría muchísimo más en llegar a ese reconocimiento. Y por eso yo pienso que es justo nosotros también compartir, distribuir este reconocimiento de manera igualitaria entre Luis Manuel Flores, que es el nombre que sale en esa placa, y la directiva de Teleuniverso, la dirección de prensa, el equipo técnico, los camarógrafos, el cuerpo de controles, todo el mundo aquí ha hecho su aporte para que ese reconocimiento hoy sea una realidad.